Siempre me agarra con el teléfono, boludo. Hoy casi no lo traigo, ¿sabías? Sí, hagamos una cosa. Decime, estás lejos. ¿Pero me das tus gafas? Sí, obvio. ¿Qué opina Ima Rodríguez, uno de los artistas más influyentes del país, del K-pop? De a poquito me voy informando mucho. No mucho, de a poquito. Pero claro, de a poco sí, me informo mucho, es raro. Sí, nada que ver. Pero me está buenísimo, boludo, me recabe. Y aparte tiene, me cabe mucho la música. ¿Te gusta? Me gusta, porque tiene una onda que me cabe. Tipo... ¿Te animás a bailar? Sí, obvio. Lo voy a hacer mal, pero... ¿Ahora? Todo, digo, si estás para esa, boludo. ¿Ahora? Unos pasos. A ver. A ver si puedes, si lo logra. Pero pará, quiero que me coacheen, boludo, porque no sé hacerlo. ¿Es un poco lo que sientas? No, yo creo que lo mejor es aprender a hacer una coreo. Claramente no. Aprender una coreo. Sí, sí, obvio. Quiero que lo hagas. Ok. Perdón. Subime. No escucho. Yo te subo todo. No sé cómo. Vos tenés que improvisar. No, improvisar, o sea, el baile se puede improvisar. Sí. Lo está dando todo. ¡Sí! Encima queda bien con los beats. Queda bien con los beats. No, no. ¡Qué bien, amigo! Muy bien. Fui para clases mal y romperla. Lo ha dejado todo. No, igual puedes ir a clases. ¿Vos doy clases? ¿Cómo es tu Instagram para contarte para clases? Pueden encontrarme como Mr. Frangen, chicos. Ahí Mr. Frangen. Ah, está acá abajo. Exacto, buenísimo. Mr. Frangen. Vino cansado hoy. Sí. Durmió poco ayer. No, hoy dormí un montón. Siete horas, ¿sí? Es un montón, sí. Pero ¿pudiste dormir? He hecho bolsa, la verdad. ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo? Gente. También ¿qué pasó ayer? Ayer tuvimos un show, un evento que se llamaba Otakon Party, que es un evento de anime. Un evento friki, más que nada. Y tenía un show de media hora en el que estuve con mis bailarinas y también hicimos una colaboración con otra youtuber. Y nada, la verdad que estuvo muy bueno, salió todo muy lindo. Pero sí, estuvo cansado. Después sacarse fotos con la gente y estar ahí desde las 11, porque las 11 es la prueba de escenario. Estuve como hasta las 8. ¿Para sacarse fotos con la gente? ¿Su club de fans? Sí, con mi gente. ¡Hermoso! ¿Dónde está mi gente? ¡My people, bro! ¿Amor? Sí, obvio. No, bueno. ¿Qué pero pensás que viene a Generación Perdida, no, boludo? ¿Ya pensás que me van a traer? Porque sí. No, por favor, no, yo ya sé que son dos estrellas, ya una lo sé. Una referencia. Pero bueno, pará, ¿qué nivel de fans? O sea, no qué nivel, sino que ¿qué cantidad? Aproximadamente. Y mira, mis seguidores son 24.000 en Instagram. ¿Listo? 111.000 en like. ¿Cuántas fotos sacaste ayer? Ok. ¿Qué sé yo? Digo, más de 100, 15, 300. Más de 50 fotos seguro. Más de 50 fotos seguro. Te cansó en un momento. Sí, porque yo me hago el boludo y me voy corriendo, ¿eh? Me escapo. Claro, obvio. Sí, sí. Para, ¿y te ha pasado en la calle? Tipo, sí, no sé, sí. En el subte en o... En Puerto Madero, en el subte, en el supermercado una vez. Oiga. En la farmacia una vez. Buen flash ese, sí, aparte. Sí, sí, igual, pero ahí me agarran cuando estoy todo hecho bolsa. Claro. No, pero fuera de contexto de show, de show que es como, bueno, en el show obviamente va la gente a verte y demás, y ahí sí, es tema foto, pero después en la calle es como... Sí, en la calle. Lo estoy haciendo bien. Si me ven en la calle es porque estoy haciéndolo bien. También es algo que crece cada vez más, ¿no? El K-pop, vos sí, supongo el K-pop que... está darás cuenta. Cada vez más, sí. Cada vez más. Bueno, si lo pasan en la radio... No, si está Ima Rodríguez bien. Bailándolo... Estabas bailando Kill This Love de Blackpink. Te puedes aprender la coreo, Kill es más difícil. This Love, matar este amor. Exacto. De Blackpink, que sería negro y rosa. Negro y rosa. Sí, tienen un concepto muy ruido esas chicas. Ok. No entiendo esto de la estafa. Uf, la estafa. Para. Vamos a recordarles que es el comeback igual, Tengo que recordarles que es el comeback. Sí, no sé lo que es un comeback. Vos ya te acordás. Sí. Yo también. ¿Qué te lo digo? ¿Vos acordás? Sí. Ahora decímelo. El comeback es cualquier canción de una banda que no sea la canción debut, o sea, la primera canción. Exacto. Claro. Bitch. Bien, ya a partir de la segunda ya es compa. Sí. Exacto. Listo. Está bien. Igual hay compacts especiales, que es como cuando salen como proyectitos que no pero, son... Pero tipo especial Navidad. Exacto. Oh. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Existe eso? Sí, obvio. Tipo especial Hanukkah. Bueno, no ¿En sé Corea la Navidad idea, como acá?
¿En qué tema? ¿Con las festividades? Sí, la Navidad, digo. Ah, sí, Papá Noel. Asumo que sí. Igual se me hace que deben ser más como, como en Estados Unidos, que se van a dormir tempranito. Sí. Ah, y al otro asumo día. Que deben ser así. Igual de eso no estoy tan informado, así que no voy a meter. Está bien, no nos metamos. Metámonos en lo que... En lo que está pasando. Sí. Ahora, bueno, hoy quería hablarles sobre un tema que se llama Produce. Produce. Primero voy a explicarles de a poquito todo, porque es un tema muy complejo y la verdad que okay. Creo que les va a explotar la cabeza. Préstame atención. Sí, 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 préstame atención. Bueno, Produce. Produce es un programa de entretenimiento, así como The X Factor. ¿Conocen The X Factor? Sí, perfecto. Que de ahí salen los grupos o artistas. Como One Direction. Sí. Exacto, tal cual como One Direction. Entonces, existen distintas temporadas de Produce. Está Produce, Produce 101 de chicas, Produce 101 de chicos, Produce 48 otra vez chicas y Produce X 101 de chicos. ¿Por qué 101, dicen? No sé. Es parte del nombre. Primero 101 era porque eran 101, pero después eran, en Produce 48 eran 96. No me preguntes. Raro. Sí, okay. No dieron los números. Eso. Sí, sí, sí. Pero sería Produce 101 o 101. Exacto, Produce 101. Como soy 101 de la serie de Nickelodeon. Claro. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. O sea, es un The X Factor de K-pop. Exacto, un The X Factor de K-pop. Igual no hasta es ahora el único. Todo bien. No es el único, hay un montón. ¿Por dónde sale? Esto sale en Mnet. Es un programa, es una cadena de televisión Mnet que está asociado con Seiji, que es la empresa... donde están los idols, donde los forman. Okay. Pero bueno, lo que pasó antes de que explote todo es que esto estuvo todo armado y al final no fue nada limpio y fue todo un desastre. La realidad es que fue todo. Estás cargando. O sea, el último Produce 101 tuvo todo armado. Todos los Produce estuvieron armados. ¿Pero qué? Viene. Pará. Pero explícame en qué sentido de armado. O sea, todo bien, armado. Que, pero armado. Es que viene un grupo de pibes que dicen, che, nosotros queremos ganar, te pongo tanta guita y ganamos. Parecido, pero no los pibes. O sea, los productores. Esto, exacto, las empresas desde afuera a la cadena de entretenimiento. Entonces, lo que pasa es que esto, para que esto lo forman los fans. Los fans forman los grupos. ¿Por qué? Están 101 pibes y yo con el celular, con mensaje de texto, votando. Como típico, está bien. Programa, típico, de, programa sí, de televisión que vas votando. Entonces, nosotros íbamos armando. Bueno, nosotros no sé si Argentina podía votar, pero no importa. No importa. Pero podía, van votando los fans. Ok. Entonces, eso va sumando puntaje y se van descalificando algunos. A veces se iban pruebas como, bueno, tenés que bailar tal cosa, tenés que hacer terrible improvisación, tenés que cantar tal cosa. Y eso es lo que. Como un típico programa de reality. Un concurso de voto de la gente. Perfecto. Exacto, típico. Eso. Entonces, ¿hasta ahí tienen todo bien? Sí. Sí. Entonces, resulta que el la última temporada de Produce X 101... ¿Qué? ¿Cuándo fue? Fue hace... No, ni un año ya. Ni un año. Resulta que sacaron un grupo llamado X 1, un grupo de 11 chicos, que tenían un contrato de 3 años. Un contrato de 2 años. El contrato duró 4 meses. ¿Por qué? 4 meses y se finalizó. Problemas de empresas de terceros. ¿Por qué? A estos realities entran idols de otras empresas. Empresa Goku. Empresa okay. Goku mete 5 idols. Empresa Vorterix mete otros idols. Y hay un montón de idols dentro de este, concurso. De este reality. Okay. Entonces, resulta que cierta empresa de alguno de los chicos que estaba ahí dijo, no, mira, no quiero que sigan las actividades, quiero que mi guacho no esté más ahí. Cuando ya había un contrato firmado. Y ahí saltó la ficha en el barrio. Y ahí saltó la ficha y dijeron, ¿qué está pasando? Los anteriores grupos que formaron, como el primero se llamaba IOI, el otro era 101 y el otro era Ice One. Todos son parecidos. Sí, pero es que ser original es como los mismos nombres. Exacto, muy, uno es IOI, el otro es One, el otro es Ice One. Parecidos para que te queden en la cabeza. Está bien armado, la verdad, eso. Obvio. Después no sabes cuál es el de chicas y cuál es el de chicos. ¿Cuál es cuál? Y más Juan. Sí, mal. Entonces. Bueno, para vos, boludo. Sí, re. Vos con un Juan. Yo con un Juan. Y más Juan. Ey, pará que a mí me dijeron Juan Gen el otro día. No, Fran Gen. ¿Qué te pasa? Pará, Gil, aprendete mi nombre. Entonces. Saltó la ficha. Saltó la ficha y dijeron los fanáticos, más que nada. Hicieron un montón de huelga afuera de la empresa de Seiji. Para que... Se picó, bro. Sí, se repicó a mí. No, habían gente con camiones, con pantallas LED, diciendo como que formen el grupo. No, porque realmente esto toma muchísimo tiempo. Los chicos la pasan mal, lloran, los padres... salen a hacer con las pancartas, así como el 8M. Claro, pero sí, como pero...
che, voten a mi hijo que se está rompiendo el lomo. Sí, sí, porque van todos a darlo todo y... Que sí, y aparte están ahí metidos todo el tiempo. Pero aparte es como más allá, también ese quilombo que pasa que en cualquier otro lado del mundo vienen del mismo país, de la Exacto. Loma del Orto, para poder hacerlo. Exactamente, porque no solo gente de Corea, también hay gente de China, de Japón, que está metida dentro del programa. O sea, vamos de vuelta. Había un grupo de K-pop que estaba dentro de un reality. Muchos grupos, vamos a decir así para que sea más entendible, muchos grupos de K-pop dentro de un reality. Ok, a ver quién va a ganar. Exacto. Dentro de todos los... Exacto. ¿Quién va a formar de los 101? ¿Quién forma 11? Y uno que venía bien, la empresa dijo, no quiero que participen más. Exacto, formaron el grupo, terminó el reality, quedaron los 11 chicos. ¿Se sabía que venían de tal empresa? Sí, se sabe. Listo. Todo. La empresa el dijo... punto de meter a los chicos que... Hay algunos que no debutaron, o sea, que no tienen un grupo. Como por ejemplo, no vas a ver uno de BTS ahí adentro, ni loco, ellos ya son muy conocidos. Ya está en otro nivel. El punto de esto es que... Existe un grupo llamado, no sé, Uptension, por ejemplo. Meten a dos integrantes de Uptension al reality para que sean conocidos. Cuando termine el contrato, Uptension sea más conocido. Ah, los pibes que estaban en este coso están en este grupo. Entonces, el punto es hacerse más conocido. Como que vos te metas ahí para hacerte conocido, luego seguís trabajando acá. No, lo estoy pensando. Después métete. Lo estoy evaluando seriamente. ¿Medio como Showmatch? Meterme. No. Es como un Showmatch. Como que Showmatch es como. Te haces un poco más popular. Claro, sí, en Showmatch sí, exacto. Sí, como ya sos alguien y te pegas un poco. Bueno, claro. Cuando ya sos alguien y la pegas más. Y querés seguir laburando. Entonces, necesitas eso. Sí, ok. Y los fans no quieren que la empresa destruya el grupo en un punto. Pero ¿por qué salta que está todo arreglado? Ahora dije que es cuando va todo el tema. Se va todo el grupo a la mierda. Todos las empresas de esos 11 chicos dicen, bueno, no llegamos a un acuerdo, se termina el contrato, no van a cumplir los 3 años, cumplieron 4 meses, creo. No es nada. Sacaron un tema y cortaron el grupo. ¿Ese tema que sacaron, la rompieron o...? Sí, quedó... la rompieron, sí, estuvo muy bueno. Se llama Flash, de X1, está muy, muy bueno. Bueno, resulta que ahí los fans dicen, ¿qué está pasando acá? Y empiezan a investigar, empiezan a meter mano... Y sale un fan muy, muy metido que ve unos números y empieza a contar los números de los votos. ¿Cuántos votos tenía tanto? ¿Cuántos votos tenía tanto? ¡Qué laburo! Exacto. Entonces, un freak. Luego sí, la verdad metido. Que ahí tenés los números. ¡No! ¿Entendés? Entonces, es como que suman el número 2000 y tanto por tanto y te da el puntaje del participante número 1. 2000 y tanto y te da el puntaje del participante número 2. Y así sucesivamente. Es extraño que justo un número se multiplique por tanto y siempre dé el puntaje de los que van a ganar. Claro. ¿Entendés? Okay. ¿Por qué justo está el mismo número? Si se supone que son votos de gente, tiene que ser un número muy aleatorio. Obvio. ¿Entendés? Sí. 2000, 2031 y así. Claro, siempre es el mismo. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que parecía extraño. Se empezó a investigar, se empezó a meter mano por ahí, se empezó a expandir el rumor de que estaba todo arreglado. Ahí tienen videos de las chicas que están audicionando. Y se empezó a expandir realmente, se empezó a expandir ese rumor. Y luego, lamentablemente no, por suerte, el CEO, el de Seiji, salió y dijo, ¿saben qué? Estuvo todo arreglado. ¡No! ¿Lo confirmó? Lo confirmó. Mirá vos. Lo confirmó y ni siquiera es que dijo, chicos, no, el último grupo que sacamos estaba arreglado. No, las todos. 4 temporadas, todos los grupos que sacamos, todos arreglados. Es un falso reality que se arma para poner a ciertas personas elegidas posicionadas en la fama. Perfecto. Y no es que, y esto es una falta de respeto a los fans, que se rompen el lomo, a la gente que son fanáticos de tal grupo, a el idol, como ella que está ahí, sí, rompiéndose el lomo. Oye, la gente que tuvo que irse hasta ahí a hacer, a claro, laburar. Claro, están un montón de tiempo ahí. Es una falta de respeto y es una cargada. Porque dice, capaz que yo tendría que ser el puesto número 1. Y quedan 17. Claro, y no obvio. Estás en el grupo. Aparte que es re estresante estar en un reality. Yo ni loco me metería ahí. Pobre. No, muy heavy, muy Aparte heavy. De competitivo a otro nivel, es como... Sí, no, muy, muy heavy. Los chicos se lesionan. ¿La empresa que dice, perdón o va a haber algo? La empresa quedó ahí como, primero salió y dijo, ¿saben qué? Está todo arreglado, disculpen, después vemos qué pasa. Les mandamos un beso muy grande. Exacto. A todos. Hay fotos de los chicos que lloran cuando no entran, cuando entran. Entonces resulta que sale un padre de una de las chicas que estuvo en este programa
Y dice, mi hija, que estuvo en otro programa llamado K-Pop School, muy parecido a Produce, este es Produce, K-Pop School, es de la misma cadena de Mnet. Ok. Mnet es como, no sé, MTV, ponele. Está bien. Sale y dice, che, mi hija sufrió maltrato, mi hija la pasó mal, mi hija tenía esto, esto, esto. Y resulta que sale la chica y dice, ¿saben qué? Voy a hablar porque está todo una recontroversia, voy a decir todo lo que pasó. Yo estuve en Produce y ahora estoy en K-Pop School porque me rompí el lomo en este, no entré, entonces me meto en uno parecido para ver si puedo romperla. No entro en ninguno, no quedo en ninguno. No. Y ella tenía 5.000 votos. ¿Cómo se supo esto? Los fans juntaron todas las capturas de pantalla de cada mensaje de texto. Y cuando salió el programa al aire, solo tenía 2.000 votos. De los 5.000, solo tenía 2.000. Y la empresa dijo, sí, bueno, pero esto eso puede estar arreglado. Si las capturas de pantalla no tienen hora, fecha. Claro, claro, obvio, entiendo. Se resacaron eso de encima, sí, 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 para hacerse los boludos. La chica dijo que en el reality no sabían qué hora era, no sabían cuándo era de día, cuándo era de noche, que la habitación en la que estaba estaba llena de olor a pintura fresca, que la pasaban muy mal, realmente la pasaban muy mal. Los padres salían a romperse para que los chicos puedan quedar. Los fanáticos incluso hacían eventos regalando gift cards, gift cards para cines, para Google Play y así, con tal de que voten a la piba porque realmente se estaba rompiendo el lomo. Y no quedó. No quedó ni Produce ni en K-Pop School. En nada. Entonces se dijeron, che. ¿Son menores de edad estos pibes y pibas? Algunos sí, otros no. Porque es un tema con... es increíble cómo bailan, boludo. Sí, ese es el grupo X1, ahí ya habían debutado todo. Ese fue el único tema que tuvieron. ¿Prepararon un estadio? Sí, 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 ya tenían. Ah, van a todo, es a todo gente siempre. Sí, 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 ya es que se hacen muy conocidos con ese programa, claro, la verdad. Claro, claro. Al punto de que llega hasta acá. O sea, realmente... yo estaba muy emocionado porque habían quedado, porque realmente se veía como el re talento. Y de la nada, de la noche a la mañana te dicen, el grupo duró 4 meses, se juegan y todos. Sí, claro. Y la realidad es que los que más se joden son ellos que se rompieron el lomo. Esos son algunos de los eventos que hacían para juntar seguidores y decir, bueno, a ver si la rompen o no. ¡Qué locura! Ah, mira, tenían los lobos de Vorterix ahí, ¿lo vieron? Sí, 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 sí. ¿Hasta dónde llegó nuestro programa, boludo? Horrible. No puedo creer, terrible. Es que lo produce Vorterix. ¡Oh! ¡Ey! Yo quiero entrar. Está todo arreglado. Está todo arreglado. No hay forma. Hay una responsabilidad de los padres, imagino, también en sí, esto, seguro, ¿no? Sí, seguro, porque los que son menores... Digo, si tu hijo, aunque vos quieras que sea para que le salve la vida, la fama o lo que sea, no sabe cuándo es de día y cuándo es de noche, sí, es porque está internado en un casino, boludo. ¿Qué onda? Es muchísimo. El señor Benz ahí en el casino. Claro, claro. Bueno, ¿y esto cuándo fue? O sea, está... Y esto pasó hace unos 9 meses, más o menos. El último, el último. Pero realmente es todos los años, sí, hace 4 años hace este programa, 2016. No, pero ¿cómo se supo que esto es una estafa? Ah, sí, un mes. Menos. Ah, ok. Sí, menos de un mes. ¿Está todo Corea hablando de esto? Sí. Y ahora que ya salió todo, la chica dijo sí, la pasé así, los padres, los otros idols y así. Y encima todos estos pibes que se fueron de sus grupos, no se fueron, perdón, quedaron como, dejaron en pausa sus grupos. Para estar acá, los grupos tuvieron también que quedarse en pausa algunos. Claro, porque claro, les faltan miembros. Pero, ¿y después de todo esto, ¿qué pasa? ¿Va a seguir el programa? ¿No sigue? ¿No? Ahora, cuando pasó todo esto, el CEO dijo, sí, tienen razón, es verdad, todo estuvo arreglado. Y lo que quieren hacer es, no sé cuántos millones recaudaron, los quieren donar a la al K-Pop. No sé en qué sentido se referían, como que lo querían donar al K-Pop. Y los también millones que juntaron con votos, porque viste que los mensajes de texto... Sí, obvio, plata. Salen dinero. Claro, eso también, como que lo quieren devolver, pero no sé. También, no lo van a devolver. No sé. No sé. Patrañas. Están Bora Bora el CEO ahora. Sí, sí, sí. Ahora sí que, sí, los de Mnet, los de la televisión, y el CEO que es Seiji también. Todos son Bora Bora. Sí. Y lo que se dice... Claro, lo que se dice es que las empresas, por ejemplo, empresa Pipí, le pagó a Mnet para que su idol quede, no sé, en segundo lugar. Entonces también investigaron otras empresas, investigaron al CEO, investigaron a todo. Qué loco, porque justo ya estábamos hablando con mi familia de Nicki Nicole. Nada que ver. Nada que ver, no. De Nicki Nicole, que está con Sony. No sé, okay. Estábamos hablando de los contratos, de los chicos del trap y que pin, que pum, que pam. Y cómo te... El debate era, ¿tiene que agarrarte una empresa y hacerte famoso o hoy en día eso no es tan necesario? Yo decía que no es tan necesario. Uh-huh.
Obvio que sí, si vos querés un contrato de 20 palos verdes, te lo tiene que dar Warner. Sí, obvio. Pero igual vos puedes armarte una carrera. Sí. O por lo menos llegar a firmar un contrato con una discográfica, vos ya armado con una identidad, con un público, con un reconocimiento, con temas sacados y demás. Creo que hoy en día pasa mucho eso. Bueno, siempre damos el ejemplo de Billie Eilish, o sea, con su hermano en el cuarto hizo un disco mega, mega recontra mundial, hoy tiene 57 millones de seguidores. Ah, no te la sabía esa, ¿eh? Y demás. Pero pareciera que en el K-pop es todo lo contrario. Como que no hay forma de salir desde tu cuarto, sino que tenés que sí o sí pasar por una empresa. Claro, sí, y sí. Y aparte le dicen la empresa. Eso suena raro, ¿viste? La empresa de el, claro. Del idol, el trainee. Me has acordado un poco a la NBA, que en la NBA no son equipos, son empresas. O sea, son equipos, pero no son clubs. Como acá. Claro. No es tipo Boca, River, que claro, son no clubes. No es como que se dice la productora. Claro, claro, no. Su empresa. Es su empresa. Es una empresa. Exacto. La empresa de tal banda, la empresa de tal claro, idol. Claro, porque encima primero se hacen audiciones. Yo, anécdota interesante, hace unos años audicioné para entrar a una empresa que vinieron a buscar chicos acá. Y llegué hasta la última etapa de la audición. La verdad que o sea, sí fue muy heavy porque, o sea, entras y te hacen... Bueno, vos viniste a bailar, a mostrar cómo bailás, porque vos no audicionaste. Yo al menos no iba con la intención de ser un idol, porque no quiero aprender coreano, no me imagino viviendo en Corea ni nada. Era como para ver qué pasa en la audición, ¿no? Claro. Incluso hice un video que tiene 100.000 vistas, de ahí chusmearon todo. Entonces vas claro. a la audición y yo digo, bueno, voy a bailar. Bailás, y dicen, bueno, listo, quédate acá. Y después te dicen, che, nos gustó cómo bailaste. Entonces ahora queremos que cantes. Y yo no me la esperaba esa, tipo, yo vine a bailar, no vine a cantar. Claro. Entonces canté y me dijeron, bueno, quédate acá. Me llevaron a otro cuarto en el que otra vez me hicieron bailar, otra vez me hicieron cantar. Me hicieron modelar, me hicieron actuar. Ah, todo. Todo. Te exprimen. Sí. Exprimen todo lo que puedas. Están buscando una, muy completo. Encima era una audición para una empresa muy conocida que se llama SM, SM Entertainment, que es de los grupos, tiene unos grupos, hay un grupo que se llama EXO. Un grupo que se llama Super Junior, son grupos muy, muy conocidos. Entonces, la realidad es que te exprimen. Claro. Lo más. Entonces, obviamente, que todos. ¿Decía que no? No sé, sí, seguro que sí. Seguro que decía que no. Sí. Si me decían para ser bailarín, bueno, dale. Para ser bailarín de un idol. Pero para sí. ser un. Un el... idol, claro. No. Mirá. No. Creo que no quieras eso, ¿no? Porque en y un punto. Porque se ve, ya se sabe todo lo que sufren los pibes. Es mucho. Es mucha presión y sí, mucho laburo. Sí, sí. Y mucho... Hay muchos que tienen. Se terminan con problemas psicológicos de con todo lo que pasan, con fracturas, cansancio, anemia. Es que aparte, justamente cuando uno tiene tanta exposición, vuelvo a hablar de Billie Eilish. Ella le hicieron, le hacen todo el. Hay una fecha del año que le hacen una nota, ¿no? Sí. Y ya hicieron como tres años y hacen siempre las mismas preguntas. Y. A ver cómo va el progreso de. Claro. Okay. Ah, porque ella tiene una enfermedad, ¿no? Aparte, sí. ¿Cómo se llama? Sí, que tiene como tics. Sí, exacto. Sí. Pero igual contaba como le decían que fue el momento más duro de tu año. Y el último año dijo: en febrero fui a que me muestren todo mi agenda anual. Ajá. Y me la haga llorar por la cantidad de cosas que tengo que hacer. Sí. O sea, la mina ya sabe qué va a hacer el 12 de octubre, ya sabe qué va a hacer. Feriado, ¿viste? Claro, o sea. Entonces, cuando uno se expone tanto y está tan expuesto y tiene tanto éxito, lo que uno necesita es tener a una empresa o lo que sea que te organice. Que te acompañe. Claro. A que no te vuelvas loco, no todo lo contrario. Claro. Que te quiera volver más loco y, claro, y empujarte explotan, hasta lo más explota. Que te puedan empujar antes de que claro, mueras. Si bien las empresas que son menos conocidas, los chicos los apoyan un montón, hay empresas que son re buenas, pero hay otras, las más conocidas son las que. Te matan. Las que te matan. Supuestamente dicen que ahora la empresa más buena es Big Hit, que es la de BTS. Tienen dos grupos. Ok. BTS la está rompiendo. El segundo grupo que tiene TXT también. Y dicen que los chicos tienen mucha decisión sobre todo. No es como que supuestamente la empresa te dice, vos loquito, ahora haces lo que yo te digo. Ahora te vestís de amarillo. Claro, ¿no? Como que, bueno, seguro sí. Eso seguro eso que sí. Eso es muy probable. Sí. Eso sí. Pero seguro que supuestamente... Pero no puedes tener novia, no puedes salir para acá, no puedes comer aquello, sí. No puedes... Exacto. Todo el tiempo diciéndote que tenés que... Sí, incluso tengo muchas ganas de que en el próximo programa hablemos sobre parejas del K-pop. A ver si cachan todo ese desmadre, ¿eh? Sí, me han contado que a los fans no les gusta que estén de novios. Sí. Acá en Latinoamérica nos da igual. Ya fue. Cuando quieras. Total, no me lo y chulea como se te cante el culo, donde quieras, pero... Claro. Allá en Corea... No. Más heavy. Qué loco eso. Sí.
Gentuza, K-pop, estamos metiéndonos de a poco en este mundo que es bastante complejo, que hay mucho para saber. Nos vamos a la tanda con un... ¿ITZY se llama la banda? ITZY. Esto es un comeback porque no es el primer comeback. Tema. ¿Y sabes cuándo salió? Hoy a la mañana. ¿Hoy? Hoy a la mañana. ¿Estreno? Sí, este es un grupo muy, muy, muy conocido. Es muy power, tiene mucha energía, muchos colores. Es muy lindo, así que vamos con el tema.